Estos son los titulares. El gobierno considera que la SISI no puede tener las mismas reglas del juego que tuvo la MASI. Elección de la nueva Corte Suprema de Justicia divide las bancadas de los partidos políticos en Honduras. Secretaría de Educación inicia la acreditación del 14º salario. Lamentable, niño de 3 años murió ahogado en Sonaguera, Colón. Guardia de seguridad muere por causas indeterminadas en la capital de Honduras. Iniciamos HCH Medianoche bajo la coordinación de la periodista Mariela Arteaga. Buenas noches, el mundo entero. Buenas noches, Honduras. Buenas noches a todos nuestros televidentes que siempre nos acompañan, por supuesto, de lunes a viernes en este espacio de noticias. Bueno, la gente se preguntará dónde estará Milagros. Se encuentra de vacaciones. Le deseamos lo mejor. Que aproveche estas vacaciones a disfrutarlas a lo máximo. Hoy ya martes 7 de junio del año 2022. Nuestros saludos a cada uno de ustedes a través de nuestras plataformas digitales. También estamos listos para que usted también pueda opinar a través de nuestro Facebook Live. Iniciamos con lo más destacado en HCH Medianoche. Arrancamos en lo más destacado, mucha atención, cuando ya son las 10 más 3 minutos en hora de la tarde de este martes, se informa de la muerte de tres personas que murieron en Olanchito, Lloro. A esta hora de la noche, las personas han sido identificadas como Jorreni Hernández, Mario Armando y Nora Dalila González. Mucha atención porque un menor de edad perdió la vida ahogado en el municipio de Sonaguera, Colón. Identificado como Diego Rodas, de 3 años. El hecho ocurrió en la comunidad de Lucía de este municipio. Seguimos con lo más destacado en horas de la noche de este martes. Se informó de la muerte de un guardia de seguridad en la capital que laboraba cuando, esta persona trabajaba en la Vía Olímpica. Hasta el momento ha sido identificado como Carlos Alberto Cruz. Siempre lo más destacado a través de HCH Medianoche, paramédico del 911. Atendieron a un indigente que fue golpeado por los supuestos asaltantes en la Lima Cortés. Atención porque, finalizamos con lo más destacado. La presidenta Xiomara Castro conoció hoy de parte del Ministerio de Defensa José Manuel Zelaya Rosales y de la cúpula de las Fuerzas Armadas detalle de un encuentro de líderes castrenses a nivel de Latinoamérica que se llevará a cabo en Tegucigalpa a partir del 20 de este mes. Esto fue lo más destacado a través de HCH Medianoche. Pendientes a informes especiales y noticias de último momento. Iniciamos con noticias de último momento. Lo vamos a conectar con nuestro compañero Pablo Chavarría. Mire qué lamentable lo que sucede en el país. Y una joven ha tomado la fatal decisión de quitarse la vida. Esto a la altura de Potrerío Cortés. A la altura de... Pablo Chavarría, ¿de quién se trata? Y que esta noticia, Pablo, no solamente ha sucedido aquí allá, sino que también en todo el país. Son noticias que a nosotros nos da pesar porque está sucediendo un fenómeno, Pablo, que lastimosamente muchos jóvenes han tomado esta fatal decisión. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Alan, Paul. Buenas noches, pueblo hondureño. Lamentablemente, pues, informar este tipo de noticias da tristeza en la juventud. Parece que esto se está
volviendo de moda. Alan, ese joven de nombre José Mauro Bartales, escuchen bien, despechado porque hoy la novia le dio corte chaleco, al parecer pues decidió ingerir bebidas alcohólicas y posteriormente tomar una pastilla de curar maíz. Rápidamente pues empezó con dolores, fue atendido por los bomberos de Santa Cruz de Yohoa, lo llevaron hacia la estación para brindarle primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron hacia el hospital Mario Catarino Rivas. Bueno, iban con destino a ese hospital, pero a la altura de la Garroba, en Potrerío Cortés, se informó por parte de los apagafuegos de que ya este joven de 22 años, de nombre José Mauro Bardales, ya iba sin vida. Qué triste y lamentable tener que informar este tipo de noticias. En el municipio de Santa Cruz de Yohoa se están dando este fenómeno en los jóvenes de tomar la fatal decisión de quitarse la vida con estas famosas pastillas de curar frijoles y de curar maíz. Alan, si no hay consulta, retornamos contigo. Muchas gracias, Pablo. Pero entre otras noticias, Pablo, también los bomberos están haciendo un llamado a las personas que viven en sectores, en barrios, en colonias vulnerables, a tomar medidas por la gran cantidad de lluvia en esos sectores, Pablo. Bueno, en estos momentos, Alan, estuvo lloviendo el fin de semana. Hasta ayer, el lunes también, se informó bastantes precipitaciones que se presentaron en el cono sur del departamento de Cortés. En el sector de lo que es Los Bajos, ya en Villanueva y Potrerío Cortés, hay amenazas que el río Blanco y el río Lúa pueda causar desbordamiento. También el sector que divide Santa Rita Lloro y lo que es Santa Cruz, también hay peligro que el río Muya haga desbordamiento. Nosotros vamos a estar pendientes de la creciente de estos ríos que amenazan. También en el sector de Peña Blanca, monitoreando por las fuertes precipitaciones que se han presentado en los últimos días, Alan. Bueno, muchas gracias, Pablo. Estaremos pendientes siempre de todas las informaciones allá en este sector de Santa Cruz de Yohoa. Ya son las 10 de la noche, van 9 minutos, lo vamos a conectar con nuestro compañero Iván Moncada. Mire, los asesinatos continúan en todo el país. Este asesinato en el departamento de Olancho, la persona a quien le quitaron la vida corresponde al nombre de Angélica Oceguera. Es la fémina. Este hecho que se registró en la aldea de las Marillitas, Culmí, en Olancho. Era una emprendedora que había iniciado en Catacama, según versiones. Ella misma se dirigía a su casa con su niño en brazos cuando fue tiroteada. Usted tiene más detalles, también nos ha proporcionado también una nueva imagen, una fotografía de esta persona. Y ahí la vemos en pantalla. Iván Moncada con más detalles con este informe especial. Buenas noches, Iván. Así es, perfecto. Muy buenas noches. Sigue corriendo la sangre en el departamento de Olancho. Ahora se trata del municipio de Dulce Nombre de Culmí, en la aldea de las Marillitas, donde han asesinado a una fémina. Según información por parte de vecinos y autoridades, esta fémina llevaría a un niño en brazos cuando personas desconocidas llegaron hasta ese sector y le dispararon en varias ocasiones hasta quitarle la vida. Estamos hablando de Angelina Oceguera, de aproximadamente entre 35 a 37 años de edad. El niño que llevaba en sus brazos salió ileso, según información por parte de autoridades. Repito el nombre de la fémina, Angelina Oceguera, de la aldea Las Marillitas. Esta persona, esta fémina, tenía un negocio acá en la ciudad de Catacamas, en el centro, un salón de belleza, era una reconocida empresaria. Y por otro lado, también su esposo es un reconocido ganadero de este departamento de Olancho. En imágenes de Gerson Cruz, Iván Moncada, retorno a los principales estudios de HCH Noticias. Avanzamos con más noticias en esta hora de la noche, son las 10 más 10 minutos. Y bueno, nos vamos en estos momentos. El Congreso Nacional cuenta con suficiente tiempo para aprobar la ley de procedimientos en materia electoral para ejecución del Tribunal de Justicia Electoral. Y por cuestiones de legalidad, es necesario, previo a que las autoridades del Consejo Nacional Electoral entreguen el poder en el 2024. Fanny Zúñiga, en estos momentos, o ha conversado con el abogado Germán Lobos para que nos pueda dar mayores detalles sobre este tema. Gracias, compañero. Buenas noches, de inmediato escuchamos a Germán Lobo. Él es parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral en la intención de la creación de nuevas leyes en materia de elecciones en el Congreso Nacional. Y escuchamos de inmediato lo que todavía dice tiene deuda el Congreso Nacional. Electoral, creo que es oportuno
que tanto la sociedad civil, los partidos políticos y el mismo Consejo hagan una revisión de la experiencia vivida de las elecciones 2021 y ver qué reformas se pueden plantear. Se ha venido hablando de una reforma que es más constitucional, que es para la segunda vuelta. Hay que analizarla, ponerla a discusión y ver si es viable poderla acompañar en el Congreso. Y otros temas que yo he venido diciendo que la sociedad civil, así como los partidos políticos, deben de acompañar de una forma permanente al Consejo Nacional Electoral, porque ya sabemos que el 2025 vamos a elecciones. Entonces debimos irnos preparando para dejar un proyecto acorde a las necesidades de país para las elecciones del 2025, porque cabe mencionar que el actual Consejo Nacional Electoral vaca en su cargo el 10 de septiembre del 2024 y el 13 de septiembre del 2024 es la convocatoria de elecciones primarias, lo que indica que este actual Consejo debe dejar ya montado el proceso electoral del 2025. Es decir, que esa es una de las principales deudas que tiene el Congreso Nacional, dejar estipuladas estas nuevas reglas del juego y también ustedes dejar claro el panorama en este Consejo Nacional Electoral. Bueno, desde que se crearon o se generó las reformas electorales, el Congreso ha quedado en deuda con la ley de procedimientos en materia electoral, que le corresponde su aplicación al Tribunal de Justicia Electoral. Todavía está en deuda en este proceso electoral que recién pasó el 2021. Tuvieron que acudir a otros instrumentos jurídicos como reglamentos internos para poderle dar respuesta a los recursos que se presentaron. Y es urgente, por cuestiones de legalidad, que el Congreso apruebe realmente una ley de procedimiento. ¿Y cuánto tiempo tiene el Congreso para aprobar esta nueva ley de procedimiento? Considero que después de la programación que tiene el Tribunal de Justicia Electoral, que ellos tienen programado para finales de año, como en noviembre, presentar un anteproyecto, que sea aprobado lo más pronto posible para que todos los ciudadanos, así como los actores políticos, conozcamos estos instrumentos y poder participar en equidad de condiciones. Muchísimas gracias, el abogado Lobo, con nosotros, con esos temas de importancia siempre en materia político-electoral, las reglas del juego y también la posición y voluntad que debe haber en el Congreso Nacional de la República. Junto a Alan Godoy, compañeros, con esta información con ustedes nuevamente. Bueno, avanzamos con más noticias y prácticamente esta sería una denuncia. Nuestro compañero Hugo Vidense nos reporta donde muchas colonias no llega el agua potable, pues en la falda del Cerro Juana Laínez se desperdicia. Esto no solamente por hoy, sino que hace varios días. Es una denuncia que están haciendo los pobladores de este sector para que puedan llegar las autoridades correspondientes y den soluciones. Hugo Vidense, buenas noches, Hugo. Bien, muchas gracias, compañeros, en los estudios, a todos los televidentes de HCH Televisión Digital, ubicados atrás del Hospital Mario Mendoza, cerca de la morgue capitalina, donde pues aquí hay varios tubos rotos de agua potable. Aquí el llamado es para que venga una cuadrilla del SANAA a reparar este tubo roto, que se mira que ya pues aquí han querido hacerle algunas reparaciones, pero pues se vuelve a lo que es romper ese tubo. Pues siempre hemos visto que por todo este sector hay varias tuberías de agua potable que están rotas. Y en muchas colonias, a pesar de que está lloviendo, pues no llega el vital líquido. Les mostramos las imágenes con mi compañero Cristian Herrera de este sector donde ustedes están viendo este tubo de agua potable, que son grandes cantidades de litros los que se botan en este sector. Pues aquí, miren ustedes, es este tubo que ya pues varias personas intentaron repararlo, pero pues lastimosamente sigue con el problema. Le mostramos más adelante también, Cristian,
porque aquí hay otras partes, hay otras tuberías que siguen con el problema. Hace unos días, personal de el Sanaa, de cuadrillas del Sanaa, vinieron a este sector. Aquí trataron de realizar trabajos para reparar tuberías de agua potable. Miren acá. El agua desde abajo del pavimento. Son tuberías que están rotas desde abajo. Aquí les mostramos todo el desperdicio del vital líquido. Cada vez que viene el agua a este sector, estamos ubicados en las faldas del cerro Juan Alaínez, donde pues se bota el vital líquido. En otra parte que les mostraremos en este momento, vamos a llegar hasta el otro extremo, la siguiente esquina, donde hace unos días estuvimos mostrándoles, ya habíamos hecho la denuncia sobre este sector que se bota el vital líquido. Aquí hay un gran problema, porque estuvieron hasta con maquinaria y pues al parecer como que la reparación que realizaron, en este caso las cuadrillas del Sanaa, pues no dio ninguna solución. ¿Por qué? Porque el agua sigue saliendo desde pues lo que ustedes pueden ver aquí en este lugar. Es agua potable. Y escuchamos un gran chorro que se escucha por debajo de donde estamos, de estas planchas. Se escucha el fuerte sonido de el agua que sale de aquí, de este sector, y sale con fuerte, sale fuerte. Se escucha aquí. Aquí también esto sirve para que personas vengan a este sector a lavar vehículos. Se escucha, usted escucha ahí, ¿verdad, Cristian? Se escucha cómo sale con fuerza el agua. Sale con presión, bastante presión ahí que sale el agua. Pues aquí el llamado es para que venga el Sanaa y que ya le den una pronta respuesta a todo este problema que hay en este sector de la falda del Cerro Juan Alaínez. Aquí es conocido como La Quesada. Estamos ubicados atrás del Hospital Mario Mendoza. Este es mi informe. Seguimos a bordo de la móvil de emergencia junto a Francisco Javier Quiroz y Cristian Herrera. Retornamos micrófono a los estudios principales de HCH Televisión Digital. Bueno, pasamos con noticias y nos vamos con una noticia positiva prácticamente con nuestro compañero Orlin Castro, porque poca incidencia reportan los elementos del Cuerpo de Bomberos en las últimas 24 horas en la zona norte del país. Ellos han mantenido un monitoreo correspondiente y de manera regular en los diferentes ríos. Orlin Castro con esta noticia. Así es, buenas noches, compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos en estos momentos en el cuartel principal de los elementos del Cuerpo de Bomberos en la ciudad de San Pedro Sula. Estamos con la subteniente Arauz, quien nos da declaraciones en torno a las actividades que se han desarrollado el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, pues gracias a Dios nos han habido noticias de relevancia. Sí, dos accidentes, uno en el barrio Los Andes y otro en la Fortaleza. Cuando ya llegamos al lugar, pues los pacientes ya habían sido trasladados en una patrulla de la policía. Solo había una persona a la cual se le dio una atención prehospitalaria, ya que ella no quiso ser trasladada. Hemos tenido una supervisión de control de enjambre y dos traslados de pacientes. Ahora, eso es todo lo que hemos tenido. Teniente, siempre están ustedes alerta por cualquier emergencia que se presente, principalmente por las fuertes lluvias que azotan la zona norte del país. Siempre, siempre estamos alerta, esperando, ¿verdad?, poder ayudar siempre de la mejor manera a la comunidad. A esperar que termine este turno para que todo termine en calma, como siempre se está dando en estos momentos. Pues primeramente Dios, no pase nada, ¿verdad?, que sea tranquilo el turno y que nosotros no nos alegramos cuando pasa algo, porque sabemos de que alguien está perdiendo.
¿verdad? Entonces no podemos alegrarlos porque haya un incendio o porque haya una desgracia, porque eso se sabe que hay alguien que está sufriendo. Bueno, ¿ustedes cuentan con material humano y equipo para cualquier emergencia? Sí, sí, estamos preparados con equipo humano y lo que es también equipo logístico. Bueno, muchísimas gracias. Subteniente Arauz, de los elementos del Cuerpo de Bomberos, siempre están pendientes de cualquier emergencia a las 24 horas. Cuando el ciudadano llama rápidamente, ellos atienden, cuentan con una ambulancia también con paramédicos por cualquier emergencia que se presente en horas de la noche y también en horas de la madrugada. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos el Dinámico Pérez, retornamos nosotros a Estudios Principales. Muy buenas noches. Es algo que nosotros no podemos obviar, que nosotros no podemos también pasar desapercibidos, es el dengue. Acción, efectos y consecuencias. Cada año el dengue enciende las alarmas y las autoridades inician, pero ya hacer los llamados correspondientes, porque ya se han registrado 2.000 casos y una muerte. Es necesario tomar precauciones. Hay que recordar que todavía estamos en la pandemia del COVID-19, pero no podemos descuidarnos. Cuando vienen las grandes cantidades de lluvia acumulada, es necesario tomar precauciones por el dengue. Con esta nota, Fanny Zúñiga. El dengue es una enfermedad silenciosa que cada año toma fuerza. A la fecha, las autoridades de la región metropolitana explican que se registran más de 2.050 casos, más de 200 con signos de alarma y solo dengue grave al menos 29 casos. Y ahorita con esto de las lluvias, pues esto no para, siempre cada semana tenemos nuevos casos, nuevas colonias también donde hay más problemas. Entonces estamos ahorita haciendo actividades ya para ayudar a disminuir esta ocurrencia de casos. Hay colonias, focos y sujetas a intervención, entre ellas La Era, La Travesía, Colonia Nueva Suyapa, Villa Nueva, Guillermo Matute y La Sagastume. Por ello se hace un enérgico llamado desde la Alcaldía Municipal del Distrito Central. De la ciudad capital para que se deshagan de todos aquellos creadores de zancudo como botellas, latas, llantas, eso que pueda ser creadores de zancudo y que puedan afectar no solamente a su hogar, sino que a todos los hogares que están cerca de sus casas. Así que aprovechemos a deshacernos de todos estos criaderos. Hace un par de semanas, en San Pedro Sula se registró la muerte de una menor y ello llevó a los médicos a pedir a la población más responsabilidad, porque reducir los casos de dengue pende del aseo en los hogares. Además, invito a la población a que elimine los criaderos, porque con las pocas lluvias que han caído ya tenemos un aumento sostenido de casos de dengue, y el dengue está afectando solamente en el Hospital Regional del Norte de San Pedro. Atendemos más de 15 pacientes diarios, niños con sintomatología de dengue y a otro tanto de adultos. ¿Cómo contrarrestar las incidencias por dengue? Limpiando o eliminando los criaderos de zancudos, chapeo de solares, mantener los recipientes de agua tapados, cierre de cortinas y ventanas y abatice sus pilas y barriles. Con las imágenes de Alan Godoy y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. Pero siempre con estos temas nos vamos con nuestra... Vamos a escuchar a Juliet Chavarría, la portavoz del Hospital Escuela, porque un menor de 8 años murió este martes en el Hospital Escuela de la... aquí de la capital hondureña. Y bueno, que va a ser también el Hospital Escuela para contrarrestar esta terrible enfermedad y por supuesto a optar medidas importantes. Escuchemos a Juliet Chavarría. Lamentablemente estamos informando sobre el fallecimiento de un menor de 8 años, un niño que ingresó el pasado 1 de junio hacia la sala de emergencia del materno infantil, trasladado posteriormente hacia la unidad de cuidados intensivos, porque su condición de salud desafortunadamente se complicó. Un menor que ingresó con signos de alarma por dengue, posteriormente un dengue grave, al cual se le brindó la atención de manera oportuna
Cabe mencionar que el Hospital Escuela tiene especialistas en esta enfermedad que le brindaron una atención oportunamente, pero lamentablemente por la condición en la que ingresó, el pacientito falleció en las últimas horas. Un paciente procedente de una colonia capitalina, pues es el Distrito Central, el que está registrando el mayor ingreso de dengue aquí en el Hospital Escuela. Esta es la semana epidemiológica número 22, son 291 los ingresos que se registran a causa del dengue en ese centro hospitalario. Más del 90% han sido pacientes pediátricos y el resto. Y el tema de salud, pasamos al tema de educación. Mucha atención porque la Secretaría de Educación realiza la consulta subnacional sobre la transformación de la educación 2022. Datos que serán presentados en la cumbre para la transformación de la educación convocada por el secretario general de la ONU, y el próximo mes de septiembre pues darán algunos resultados. Germana Velázquez ha conversado con Héctor Espinal de la UNICEF y el profesor Darwin Hernández, viceministro de Educación. Escuchemos a continuación. Así es, en efecto, en este momento junto a Héctor Espinal, quien es especialista en comunicaciones de UNICEF. Y es que hoy la Secretaría de Educación, en conjunto con la ONU, ha realizado la consulta subnacional sobre la transformación de la educación 2022. ¿De qué se trata esta consulta, Héctor? La escuchamos. Esta es la primera consulta de las cumbres de septiembre de 2022 y estamos trabajando junto con la Secretaría en una serie de consultas que lo que buscan es cómo el país orienta su currículum nacional básico y orienta su impacto en la educación. Ahora, cuando se habla de el currículum nacional básico, ¿qué debe de contener el mismo según estas especificaciones que se brindan también desde la ONU? El país no puede regresar a un currículum nacional básico después de una epidemia, después de ETA y OTA. Un currículum nacional básico coherente, muy apegado a la realidad en cada comunidad, en cada municipio, y un currículum nacional básico altamente constructivo. Ahora, importante también ver desde UNICEF cuánto es la cantidad de estudiantes que se reportan en Honduras que todavía están pendientes de reintegrarse a las aulas de clase de manera presencial. La matrícula es 2.8 millones, actualmente tenemos 2 millones. Tenemos que ir por los 800 mil que hacen falta. ¿Cómo lograr que estos 800 mil puedan regresar? Yendo casa a casa, motivando en los medios, llamando o convocando a que solo la educación cambia, solo la educación hace el desarrollo, solo la educación hace la diferencia. ¿Qué elementos o qué tanto es el impacto de la merienda escolar para que este retorno se pueda hacer más efectivo y más llamativo? Es un estímulo bastante grande y tengo entendido que el Estado tiene presupuesto para ello. Bien, muchas gracias, pero en este momento también se encuentra presente el viceministro de Educación, Edwin Hernández. El viceministro, le escuchamos a continuación de qué se trata este evento que hoy la Secretaría de Educación ha llevado a cabo. No. Tiene que ver mucho con hacia dónde llevamos el proceso educativo, cuáles son las aspiraciones como pueblo, porque están los actores del hecho educativo, pero sobre todo cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar nosotros como Secretaría de Educación para el beneficio y el desarrollo del proceso educativo nacional. ¿Cuáles son estas acciones? No, son todas las que tienen que ver con cambiar, especialmente en aspectos de calidad, en aspectos de calidez, pero sobre todo en aspectos de desarrollo del proceso educativo. Se habla de una gran cantidad de estudiantes que todavía no se reintegran. ¿Cómo lograrlo? No, vamos en ese proceso. Precisamente vamos a construir las avenidas necesarias para que los hipotes y las hipotes consideren la necesidad de estar siendo formados, porque de esa manera entonces ellos se van a desarrollar para la vida. ¿El primer paso a dar en ello para terminar con usted esta entrevista, viceministro? No, el primer paso lo damos todos en conjunto. Ir construyendo las verdaderas avenidas para el desarrollo de un verdadero hecho educativo en el que todos los involucrados salgamos beneficiados. Bien, muchas gracias al viceministro de Educación, el profesor Edwin Hernández, que en este momento a través de HCH pues nos relata un poco más de lo que ha sido esta consulta subnacional sobre la transformación en la educación de año 2022. Compañeros, con las imágenes de Carlos Soriano, retornamos a estudios principales. Les informó Nirvana Velázquez. Muchas gracias a nuestra compañera Nirvana Velázquez. Nos vamos hasta la zona oriental del país porque nuestro compañero Julio Ruiz, bueno, nos reporta que ya están siendo presentadas las candidatas al reinado juvenil en la Feria Juniana del Paraíso, el Paraíso, la ciudad del café. Buenas noches, Julio Ruiz, para que nos pueda, por supuesto, dar esta importante noticia que se celebra allá en la zona oriental del país. Gracias.
Gracias, en efecto así es. Bueno, se acerca la Feria Juniana aquí en la Ciudad del Paraíso, el Paraíso, y el día de hoy se ha presentado a las candidatas al reinado de esta feria patronal. Aquí me encuentro con Mario Mendoza. Hoy se ha tenido, bueno, en presencia de medios de comunicación, la sociedad civil, la presentación de las candidatas, un contento. Gracias, gracias por el espacio. Sí, hoy se da por inaugurada la Feria Patronal del Paraíso, ¿verdad?, ante los medios de comunicación y la presentación de las candidatas. Bueno, estamos hablando de cuántas candidatas. Son siete candidatas, siete hermosas paraiseñas. Siete hermosas paraiseñas. Sí. ¿Y cómo van esos preparativos? Pues bien, gracias a Dios hemos tenido todo el apoyo de empresa privada, de los medios de comunicación, de las fuerzas vivas, de la alcaldía, de la policía, y todo marcha de la mejor manera. Todo listo. ¿Estamos hablando de qué fecha inicia y finaliza? El 17 de junio y termina el 27 de junio. Invitados todos. Invitados todos a que vengan a disfrutar de la Feria del Paraíso. Gracias, Mario, presidente de la feria. Aquí vamos a hablar con las hermosas candidatas, que son siete en totalidad, y nos gustaría que se presentaran. A ver, su nombre. Buenas noches, pueblo paraiseño, que nos están viendo a través de las redes sociales. Mi nombre es Dariana Jiménez, tengo la edad de 17 años. 17 años, ¿y estudia dónde? Sí, claro, estudio en el Instituto Teodoro Rodas Valle. Actualmente estoy cursando el último año de bachillerato en Ciencias y Humanidades. Qué bueno, suerte para ese día de reinado. ¿Su nombre? Muy buenas noches, mi nombre es Karen Joana Galo López, tengo 18 años de edad. ¿Y represento? Represento una de las empresas más grandes del departamento del Paraíso, Grupo Plasencia. Maquiladores de tabaco aquí en el oriente del país, y aquí tengo otra preciosa joven. Vamos a ver, nos gustaría conocer su nombre. Muy buenas noches, mi nombre es Kenny Valentina Guerra Flores, tengo 17 años de edad. Sí, ¿y está estudiando? Sí, estudio en el Instituto Técnico Alejandro Flores y curso el bachillerato en Ciencias y Humanidades, último año. Instituto insigne del municipio del Paraíso, el Técnico Alejandro Flores, y aquí tenemos otra belleza de la ciudad del Paraíso. ¿Cómo se muestra acá su nombre? Natalia Valladares. Natalia, ¿verdad? 22 años. 22 años, universidad, ¿verdad? Sí, universidad. Estudio en la Católica de Honduras. Qué sí. Bueno. ¿Y ya lista y preparada para ese? Sí, un poco nerviosa, pero con todos los ánimos del mundo para dar lo mejor de mí. Muchas gracias. Por nada. Continuamos por acá. A ver, ¿su nombre? Mi nombre es Alondra Desiree Colindres Humansor. ¿Edad? Tengo 19 años de edad. 19 años. Sí. ¿Primera vez que participo? Sí, primera vez. Y a ver, ¿verdad? ¿Cómo me le va? A ver, pero sí, orgullosa de representar nuestro bello municipio del Paraíso, y es una hermosa experiencia para nosotras las jóvenes. No, y nos imaginamos que aquí todas están ansiosas, alegres, porque es una feria patronal en honor a San Juan Bautista. ¿Usted se llama? Mi nombre es Katherine Melissa Rodríguez, tengo la edad de 17 años. 17 años, ¿y está estudiando a dónde? Represento al Instituto Armando Martínez. Armando Martínez, otro instituto público de la localidad. Estas son las hermosas jóvenes, las siete candidatas que están listas para el reinado y que el día de hoy pues han sido presentadas ante la sociedad del oriente del país, bueno, de todo el país, y desde luego pues estamos invitando a la ciudadanía a que calorice parte de estas actividades. Como repetimos, inicia el 17 y finaliza el 26 del mes de junio. Por supuesto, HCH estará transmitiendo cada uno de los eventos que se van a estar realizando en esta feria patronal en honor a San Juan Bautista. Este es mi contacto junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz. Nosotros volvemos hasta la capital. Muchas gracias a nuestro compañero Julio Ruiz. Le mandamos un gran saludo a nuestra gente de la zona oriental del país, donde pues allá en el Paraíso ya están ya armando las actividades para la Feria Juniana del famoso Festival del Café. Le mandamos un gran saludo a nuestros paisanos. Creo que va a ser una actividad bastante muy bonita, concurrida. Hacemos la invitación para que la gente también vaya a disfrutar de esta feria. Usted vaya a, bueno, aquí en la capital, puede ir a disfrutar de todos los derivados del café. Así que quedan cordialmente invitados. Avanzamos con más noticias en esta hora de la noche. Hoy se realizó el primer cabildo abierto en la alcaldía de Roatán, donde se eligió la Comisión de Transparencia. Así nos amplía nuestro compañero Rigoberto Torres con más detalles. Gracias, en estudio del auditorio de HCH Televisión Digital, un importante cabildo y el primero de la nueva corporación municipal que preside el señor alcalde Román Napp. Hoy se elige la Comisión de Transparencia, todo con democracia, señor alcalde. Sí, buenas tardes Rigo, a todos los televidentes. Sí, estamos contentos de estar aquí ahorita celebrando nuestro primer cabildo abierto.
que lo tomamos, lo hicimos ahorita para elegir las personas de nuevo, las nuevas personas en la Comisión de Transparencia, el nuevo comisionado de transparencia. Creo que fue un proceso bastante democrático. Aquí estaba presente toda la prensa que para que pudieran velar por eso. Del mismo pueblo se sugirieron estas personas y el mismo pueblo los ratificó en sus puestos. Creo que hemos elegido personas idóneas para estas posiciones, personas de experiencia, personas que siempre han estado apoyando sus comunidades y que estoy seguro que van a velar para sacar adelante y siempre en el mejor interés del municipio de Roatán. Y lo más importante es que salió de las entrañas del pueblo. Aquí no hubo imposición, fue democráticamente, hubo propuestas, hubieron 5 personas y de las 5 personas se escogieron las que el pueblo decidió. Así es, ustedes vieron todo el proceso, ellos mismos propusieron a estas personas y ellos mismos por unanimidad los eligieron en sus puestos. Estamos contentos con todo el proceso y cómo pasó. Muy bien, bueno, con este importante cabildo abierto que se ha realizado, el primer cabildo abierto de la Corporación Municipal, se realizó la Comisión de Transparencia para trabajar de la mano con la Corporación actual que percibe el señor alcalde Romana. Para HCH Televisión Digital, mi compañero de la cámara, Rigoberto.
Avanzamos con más noticias. Nos vamos con nuestra compañera María Fernanda desde Casa Presidencial. Nos informa de las diferentes actividades que tendrá las Fuerzas Armadas de Honduras. María Fernanda. Compañeros, en los estudios principales, en efecto, este día en Casa Presidencial se realizó una conferencia de prensa, y esto pues porque el día lunes se realizará una competencia llamada Ejercicio Comando 2022, que comenzará a partir del lunes, y estarán 23 países latinoamericanos. Esto en Honduras será representada por 10 efectivos, y esto fue lo que dijeron las autoridades. Que conforma las Fuerzas Comando, como ustedes saben, esta es una competencia que se viene desarrollando desde el año 2004, es a nivel latinoamericano, son competencias que son patrocinadas por el Comando Sur de los Estados Unidos, y bueno, Dios es grande y ha permitido de que este año seamos anfitriones de este importante evento, el cual comenzará a partir del día lunes. Y por espacio de 10 días habrán distintas competencias donde se pondrá a prueba por parte de las distintas delegaciones de los distintos países la disciplina, fortaleza, coraje, entusiasmo, dedicación. Esta competencia, como les dije anteriormente, estará enmarcado en 10 eventos. Para ello ya hay algunas delegaciones que comienzan a llegar este fin de semana para dar inicio, si Dios lo permite, el día lunes, y de antemano los medios de comunicación están cordialmente invitados para que cubran esta importante competencia. Atrás mío se encuentran nuestro equipo conformado por 9 efectivos, de los cuales ellos se han preparado por espacio de 10 meses para estar listos y preparados para esta importante competencia, esperando en nuestro Padre Celestial que nos ilumine y nos dé la fortaleza necesaria para salir avante y Dios mediante ocupar el primer lugar. También estarán en diferentes partes del territorio nacional esto realizando las actividades de la competencia, y se espera pues que Honduras gane. Y también pues el objetivo de esta competencia es demostrar las habilidades que tienen estos elementos en contra de la lucha del narcotráfico y otros actos ilícitos. Con esta información, compañeros, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales. Muchas gracias a nuestra compañera María Fernanda. Bueno, la agricultura está reportando enormes pérdidas. Esto preocupa a muchos sectores, ya que es una de las principales actividades económicas del país. Los jóvenes en las diferentes comunidades están preocupados también porque ya no cuentan con esta actividad económica y están emigrando hacia otros países. Isaac Sandoval nos presenta esta nota. Las autoridades del Instituto Nacional Agrario dieron a conocer que se abordará nuevamente la problemática de los campesinos en el Aguán. Analistas aseguran que se requieren cambios profundos a la ley de reforma agraria. Se permitió que la tierra que se había dado a los campesinos se vendiera al mejor postor. El departamento de Colón es un claro ejemplo. Allí había un fuerte movimiento agrarista y fue echado por la borda. Entonces a mí me parece que lo que requiere es prácticamente una nueva ley de reforma agraria que realmente considere no solamente distribuir la tierra, es más, la tierra debe dársele en usufructo a los campesinos para que ésta no pueda ser vendida, no pueda ser trasladada al mejor postor. Y además de proporcionarle tierra, pues garantizarle créditos bajos, como se está haciendo ahora, que me parece una buena política. La agricultura representa el 35.6% de las exportaciones y emplea el 35% de las personas económicamente activas. Este rubro enfrenta en el país varias limitantes. Las deficiencias internas, la falta de planificación, la falta de una estrategia de desarrollo en el sector agrícola, la falta de inversión pública en este sector y obviamente insuficiencia también de la inversión privada, que no ha tenido la capacidad ni la voluntad de arriesgar más capitales en este sector. Hay capitalistas que invierten en el agro, que les va muy bien, pero lo hacen de una manera limitada. Incluso la banca
tiende a no querer prestar recursos para poder desarrollar más el campo. El trabajo en el campo urge de incentivos para poder subsistir, ya que la situación económica de las personas que dependen de este rubro es precaria. Gran cantidad de incumplimiento que se da en el pago del salario mínimo en el país se da sobre todo en el sector agropecuario, en el sector agrícola, ¿no? Donde la gente pues trabaja por una cantidad pequeña que le pagan al día o por un jornal pequeño. Y evidentemente, repito, es bien difícil que el Estado pueda hacer que se cumpla entonces en estos casos la ley de salario mínimo. Una de las propuestas de campaña del actual gobierno fue la creación de un plan estratégico para el rescate del agro, situación que aún no se concreta. Por otra parte, desde el Congreso Nacional se busca adjudicar las tierras en poder de la OAVI a grupos campesinos. Con imágenes de Alan Velázquez y la edición de Amelia Márquez, para HCH Noticias informó Isaac Sandoval. Bueno, tenemos que despedirnos y mucha atención porque el segundo día de la Cumbre de las Américas y se discute temas importantes como el tema de la migración, exponiendo que se necesita una reforma migratoria y acceso a la salud para todos, además de empleo para que se baje la migración. Esta nota que nos ha preparado nuestra compañera María Fernanda. Nos despedimos también con un resumen policial con nuestro compañero Nelson Sorto de lo acontecido en Tegucigalpa, como llegó en zonas aledañas. Que Dios les bendiga. Feliz noche. De las Américas, reunión importante entre jefes de gobierno para tratar temas económicos y políticos, y desde el inicio no se contó con la presencia de muchos mandatarios, entre ellos Manuel López Obrador de México, Nayib Bukele de El Salvador, Luis Arce de Bolivia, Xiomara Castro de Honduras. Muchas de las razones es la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela de la cumbre, precisamente porque se realiza en Los Ángeles, California. Mi representación y en la del gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo en la necesidad de cambiar la política. Segundo día de la cumbre y el tema principal a tratar es la migración. Crear espacios no para evitar que las personas salgan de sus países para un mejor futuro, sino para salvaguardar sus vidas y crear una reforma migratoria que les permita acceder a la legalización. Para empezar, creemos en el reconocimiento de los inmigrantes independientemente de su estatus migratorio. Hay más de 1 millón de inmigrantes que están trabajando en Estados Unidos y hay aproximadamente 736.000 migrantes ilegales no documentados en California. Queremos apoyar una reforma migratoria que permita acceder a una legalización y un estatus legal permanente. Hemos tenido obstáculos a nivel nacional, pero no tenemos que darnos por rendidos. Estamos buscando políticas a nivel local. Asimismo, que se brinde servicio de salud independientemente de su estatus migratorio, ya que no están protegidos como trabajadores esenciales. Consideramos que la salud es un derecho humano y los migrantes necesitan protección contra los crímenes de odio, la xenofobia. Hay un incremento de xenofobia y de un movimiento ultranacionalista que se está experimentando en nuestro país y en nuestra región. Como organización tenemos que luchar contra el racismo y las políticas racistas que tienen como objetivo a las comunidades migrantes, específicamente inmigrantes negros. Por otra parte, se discutió el por qué los jóvenes migran y esto, según Sociedad Civil en la cumbre, es por la falta de empleo para los jóvenes. Una de las causas raíces principales que planteamos es la de este 71%, tomando de 110 millones de jóvenes en Latinoamérica y el Caribe, que tienen exclusión en todos los frentes. ¿Por qué? Porque están desempleados, salen a buscar un trabajo y no lo encuentran, porque el 75% de los jóvenes dicen que no tienen la experiencia necesaria para conseguir esa primera oportunidad laboral, o tienen un trabajo precario, porque en muchos casos no tienen ni su certificado de identidad del país en el que están.
Este día en la Cumbre de las Américas predominó el tema migratorio, que tiene como objetivo solucionar esta situación. Sociedad civil, empresarios y los jóvenes diseñan un compromiso conjunto que incluye alianzas para la generación de empleo entre los gobiernos. Con apoyo en edición de Gustavo Cortés, para HCH Noticias, María Fernanda Martínez.